es un poco difícil para mí hablar porque tendría que estar permanentemente agradeciendo. Sería también demasiado egoísta hablar de mis sentimientos porque yo me debo a una comisión, a un grupo de gente que me acompañó. Cuando un día Marcelo Comiso, con la idea de hacer el monumento a Sandro, visitó mi casa y a partir de ese día nos hemos puesto a trabajar. Pero no puedo dejar de agradecer en primer término a Dios, que me sigue dando el privilegio de poder conseguir este sueño de tener un monumento de Sandro en nuestra ciudad de Junín. Primero me dio la posibilidad de escribir su biografía, conocida por todo el mundo. Ahora me regala este premio, que sea en mi ciudad, que se pueda emplazar. Quiero agradecer a mi madre, que me enseñó a querer a Sandro. Y que hoy está presente aquí. Y ustedes saben lo que eso se transmite de generación a generación. Por eso hoy también está mi hijo acá tocando los temas de Sandro. Creo que esto es algo que se hereda, el amor y el cariño por Sandro. Como dije, quiero agradecer también al grupo de gente que confió, que me acompañó, que aguantó un poco mis locuras cuando trabajo. Soy un poco obsesivo en las cosas y me aguantaron en todo este devenir. A las autoridades municipales, en la cabeza de Mario Meoni, que confió en este proyecto. Bueno, yo muy brevemente, en primer lugar, agradecerle a Darío su fanatismo, porque creo que eso es lo que ha movilizado, a, junto con el grupo de gente que lo ha acompañado, a que podamos tener este maravilloso monumento aquí en Junín, algo que nos distingue y que la verdad que nos da satisfacción como juninenses. Yo por supuesto que también quiero agradecerle a todos, no solamente a, por supuesto, en primer lugar a la comisión, que ha hecho un esfuerzo. Como bien dijo Darío, quiero agradecerle a cada uno de los empleados y funcionarios municipales que han trabajado y que cada trabajo lo toman con mucho amor, no como una cosa simplemente del cumplimiento de hacer algo que ponemos como objetivo de la municipalidad, sino que lo toman como un verdadero compromiso personal el realizar este tipo de obras y de trabajos. Así se puede hacer, porque muchas veces faltan los recursos para hacer las cosas, pero cuando hay gente que tiene ganas de trabajar, todo eso lo suplimos. La falta de recursos se suple con muchas horas de trabajo, muchas veces no cobran una hora extra por hacerlo, pero siguen trabajando de la misma manera que si estuvieran cobrando miles de pesos. Así que muchísimas gracias a todo el personal municipal que ha hecho un gran esfuerzo para poder hacer esto. Y agradecerle a todos los juninenses también el esfuerzo, porque esto en definitiva es un esfuerzo de todos los juninenses que lo hacen. Agradecerle a cada uno de los que nos visitan. Para nosotros, que nos vengan a ver es buenísimo. Y que nos vengan a ver, en este caso, para un homenaje a un ídolo tan grande de tantas generaciones como es Sandro, ni hablar. Y no, esta es la primera vez seguramente que van a venir. De aquí en más seguramente habrá miles de fanáticos de Sandro de todo el país y de toda América que pasarán por nuestra ciudad. Trataremos a cada uno de atenderlos de la mejor manera posible, de extenderle la mano y recibirlos a todos como queremos. Con felicidad. Transmitiendo las cosas que transmitía Sandro, que era pasión, que era amor, que era compromiso, que era alguien que tenía valores solidarios importantísimos. Muchas veces las figuras de la canción son importantes cantando, pero después a la hora de transitar la calle y la vida cotidiana, tal vez no son un ejemplo. En este caso Sandro era además de un gran ídolo de la canción, una persona extraordinaria que tenía valores con la sociedad increíbles. Así que también es para nosotros un placer poder rendirle homenaje a alguien que tenía esos valores. Así que de mi parte nada más. Gracias a cada uno de ustedes por la pasión que muestran y que nos hacen que tenga razón de ser la vida. Si no tuviéramos esta pasión que demuestran ustedes acá, la verdad que para qué vivir. Así que gracias por tanta pasión. Gracias por esta pasión por no definir. Gracias.
grande, maestro, qué grande. Fuerte el aplauso, que Olga estuvo bailando con todas las chicas del fan club.